Llevamos 3 años la asociación por demanda de la afición que hay en la Carlota de la ornitología. Y poquito a poco hemos ido creciendo y ya tomamos la decisión de hacer un concurso ornitológico a nivel local donde pueden participar gente de fuera de la Carlota y provincia de Sevilla, de donde quieran venir. Este es nuestro segundo concurso. En el primero conseguimos unos 480 ejemplares de exposición y en este año pues hemos llegado a los 550. Tenemos, para que la gente vaya entendiendo, la gente de la Carlota, en qué consiste el concurso, hay varias gamas de varias razas de canarios, de color, postura, exóticos, híbridos y fauna europea. De color hay unas 50 razas en concurso, de postura unas 40, y luego ya de híbridos y exóticos, pues hay unos. Eso ya es, híbridos son todos juntos, y exóticos hay varias razas que están en competición. La asociación nace por la demanda, como he dicho antes, de varios criadores locales, de tener una asociación propia, donde el fin es la canicultura, poder pedir nuestras anillas a la federación, no tener que depender de asociaciones de otros pueblos, porque casi todos los criadores de aquí estábamos federados en asociaciones de diferentes pueblos de la provincia. Y hicimos esto para poder tener nuestra propia asociación, para poder pedir nuestras propias anillas y poder competir ya aquí en el pueblo y no tener que depender de nadie, ¿no? ¿Qué más? Pues el concurso, como he dicho, está compuesto en cuatro variedades: color, postura, exótico, híbrido y fauna europea, y dentro de los cuales pues compiten por ganar el premio en cada gama, ¿no? Como podemos ver, los premiados se llevan una escarapela donde puede ser de oro, plata o bronce, y aquí en concreto estamos viendo los tres premios especiales del concurso, que es premio especial de color, premio especial de postura y premio especial de híbrido. Este pájaro tiene tres escarapelas porque ha ganado su primer premio en su grupo, premio especial de postura y el campeón de sala por ser el pájaro más puntuado del concurso. Tenemos la suerte de que el campeón de sala ha sido un socio nuestro de aquí de la Carlota. El campeón de color es un amigo nuestro de criador de Écija, que está empezando y nos ha comentado que le ha hecho muchísima ilusión el ganar el premio especial de color. Es el pájaro de la variedad de color que más puntuación ha cogido de todos. Y en híbrido es otro socio nuestro, pero no es de la Carlota, es de Córdoba, que aprovecho para decir también que nuestra asociación está compuesta por la mayoría por socios de la Carlota, pero hay muchísimos socios de Córdoba y la provincia de Córdoba. Llegan socios hasta Castro del Río. El que esté interesado en federarse, porque sea criado a canarios, pero no sea criado federado, pues puede ponerse en contacto con nosotros mediante la página web nuestra, que es www.aviarioscarloteños.com, o en la calle Juan Jiménez número 6, que tenemos la sede, que es la oficina de los Madriles, de Electricidad de los Madriles. Allí ya, o en la página web, o allí ya informamos de los pasos a seguir, que son muy, muy fáciles. Bueno, como he dicho antes, soy el secretario de la Asociación Ornitológica Villa de la Carlota y, como es lógico, criador también de canarios, de una raza de postura que se llama Lizard. A un pájaro de diseño que, como su nombre indica, en inglés es lagarto, por el diseño que simula las escamas de la espalda. Llevo criando pájaros, llevo desde que tenía unos 12 años y federado desde 2006. Y desde 2006 pues empezamos a concursar en concursos locales, donde obteniendo varios premios, y en 2010 pues me decidí a concursar en el Campeonato de Andalucía con la sorpresa de coger un tercer premio en la raza que os he dicho. Y a partir de ahí pues ya empezamos a concursar también todos los años en el Campeonato de Andalucía y a competir en el Campeonato de España, donde hemos tenido la suerte también de coger varias medallas. Luego, varios socios de la asociación, pues tenemos la suerte de tener varios campeones de Andalucía, varios campeones de España en sus diferentes razas, como nuestro
nuestro presidente don Francisco Carmona Hidalgo, que ha sido campeón de España en raza española, y José María Rey López, que es nuestro vicepresidente, que tiene varias medallas de oro en el Campeonato de Andalucía, en raza de Norwich, Cres, Border, son todos de postura. Y luego tenemos a José Ruiz Olivares, que es campeón de Andalucía en Agata Rojo Mosaico. Y luego, pues, muchísimos premios locales que repartió en los socios, ¿no? Porque concursan en varios concursos de la provincia y van ganando sus premios poquito a poco. Y nada, este año vamos a competir en el Campeonato del Mundo, que es aquí en Almería, y varios criadores aquí vamos a participar. Si tenemos la suerte de coger alguna medalla, que es muy difícil, pero bueno, por lo menos ya creemos que varios socios de la asociación tienen el nivel mínimo para poder presentar pájaro al Mundial. Tenemos, como he dicho, a Francisco Carmona Hidalgo, que es nuestro presidente de honor, que gracias a él, pues la mayoría de los de aquí del pueblo, pues tenemos pájaros, ¿no? Porque desde que estábamos chiquitos, yo por ejemplo, recuerdo de ir a su casa, a la azotea de su casa, que en la plaza de la iglesia, pues a ver los pájaros de él, y él me iba diciendo, pues hay que echarle esto de comer para que críen, que si pan rallado, con huevo duro, para criar los pollos, y poquito a poco, pues creando la afición. Y gracias a él, como digo, pues muchísimos tenemos la afición esta. Tenemos el premio especial campeón de sala en su honor, porque consideramos en una de las reuniones que los premios o los reconocimientos deben ser en vida, ¿no? Paco tiene ya 85 años y creímos conveniente que el trofeo especial al campeón de sala llevara el nombre de Francisco Carmona Hidalgo por haber inculcado la afición a la mayoría de los socios de aquí de la Carlota, ¿no? Y por eso en su honor el año pasado le hicimos un reconocimiento, que le dimos un trofeo para él, reconociendo la labor de la canaricultura. Y a continuación ya, pues, a partir del año pasado, que fue nuestro primer concurso, hasta que los años que tengamos, el trofeo especial al campeón de sala será en su honor. Y luego ya, poco más, luego hay muchos socios que están empezando, que nuevos criadores, tanto de la Carlota como de la provincia, que este año algunos es la primera vez que han concursado, han tenido la suerte de coger premios, otros no, porque esto, aparte de la calidad de los pájaros, es la suerte también de que el juez le guste un pájaro más u otro dentro del estándar que exige. Pero claro, si el pájaro que esté en el momento del enjuiciamiento se comporte como se tiene que comportar, ¿no? Pero bueno, poco a poco se van haciendo socios. Se puede federar desde la edad que uno quiera. Claro, si es menor de edad, pues, como es lógico, un niño no va a llevar los pájaros al concurso, lo llevará su padre, pero el nombre sí es el del niño, ¿no? No tenemos ningún niño todavía, pero en breve seguramente tengamos algún criador a nombre de algún niño, casi seguro algún hijo mío ya, que a lo mejor le dé yo de alta como criador, que luego ya cuando sea mayor, pues Dios dirá si le gusta la afición o no. Así que nada más, que os invitamos a que todos los criadores y aficionados de la Carlota que les guste la canaricultura, a que se federen, que se hagan socios de la asociación, porque es un mundo muy bonito. Y hombre, y ahí se echan unos ratos muy buenos con anécdotas y con experiencias.